Buenos días, Pocoyo. Dando un paseo, ya veo. ¡Hola! ¡Huevos de gallina! ¡Qué curioso! ¿Dónde estará la mamá? ¡Qué maravilla! Pero todavía falta la mamá. Será mejor que cuides de los pollitos hasta que vuelva la mamá. ¿Podrías hacerlo? ¡Sí! ¡Los cuida Pocoyo! Síguelos, Pocoyo. Habrá que enseñarles a posarse. ¡Ah, muy bien! Te vendría bien un poco de ayuda, Pocoyo. ¿Quieres que te ayude, Pato? Pato, no. Eli ayuda a Pocoyo. ¿Eli? Seguro que sería una mamá estupenda. Eli, ¿puedes ayudar a Pocoyo a cuidar de estos pollitos? ¡Qué curioso! Parece que alguien puso a los pollitos en fila. ¿Pero quién? ¡Pato! ¡Qué sorpresa! Cuidas a los pollitos mejor de lo que pensábamos. ¡Increíble! ¡Lo conseguiste! ¿Y ahora qué, Pato? ¿Volar? Pero las gallinas no vuelan, Pato. ¡Increíble! Te entiendes muy bien con estos pollitos, Pato. ¡Wow! Eres toda una caja de sorpresas, Pato. ¿Qué se le ocurrirá ahora?
¡Oh, no, Pato! ¿Dónde están tus pollitos? ¡Ah! Su mamá los encontró por fin. Bueno, la verdad es que los pollitos deben estar con su mamá. Pobre Pato. Te sentará bien descansar un poquito. Así me gusta, Pato. Que descanses. Bueno, parece que hiciste nuevos amigos, de verdad. Muy bien. Buenas noches, Pato. Y buenas noches a todos. Thank you.